y el cómico reía. Víctimas del spleen, los santos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores. Cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, de un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa ni mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única ilusión, la del amor. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado, las lecturas buscar, tanto he leído, que os ame una mujer, si soy amado, un título adquirir, noble nacido. Con alegría podemos comunicarnos con toditos cada día, con toditos cada día, de forma laboral, pero no se le olvide aprender a escuchar, aprender a escuchar es una cosa bonita para evitar conflictos y también la soledad. Y también las peleitas que se puedan presentar por falta de diálogo y de saber conversar. Con energía y tortura aprendes a conversar, disfrutas sobre la vida, compartes con los demás. También con señas y besos el idioma va variando, encuentras reglas y pautas para seguir comunicando. Una lengua muy compleja es el idioma español, trabaja en 40 islas y refranes por montón, y refranes por montón, también cuentos y novelas, pues se me están defendiendo y no es jóvenes y abuelas. ¡Gracias! Del infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos se muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Y tú, 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 y tú
tú. Solamente tú, y tú, y tú, y tú. No importa tú. Y nadie más que tú. Gracias.
conectarnos con el mundo cada día. Recordemos también la importancia del libro, porque a través de él podemos conocer distintos mundos. Importante recordar qué es el idioma, un bello arte de hablar, gracias a la elocuencia a que me puedo expresar. Ya para terminar, les quiero comentar que el idioma también es la esencia de una historia contada por nuestros ancestros y de época pasada. Gracias por su atención. Gracias.
Gracias.